El consumo de tabaco, el sobrepeso, una dieta baja en frutas y hortalizas, el sedentarismo, el consumo de alcohol, las enfermedades de transmisión sexual y la genética son factores de riesgo para contraer cáncer. Este padecimiento es la tercera causa de muerte entre las mexicanas, el cuarto entre los mexicanos y a nivel mundial, la primera. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Tan solo en 2008 causó 7,6 millones de defunciones. En México, los tipos de cáncer con tasa de mortalidad más alta son pulmón, estómago, hígado, colon, mama. Ante el alarmante problema de salud en que se ha convertido, cada 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas recurrentes. Según datos de la OMS, durante 2008, a consecuencia del cáncer ocurrieron 760 millones de muertes. 70% de las defunciones por cáncer se registran en países de ingresos bajos y medianos. 30%, un tercio de los cánceres se pueden prevenir con un modo de vida sano. El programa de la OMS en la lucha contra el cáncer ha sido promover políticas, planes y programas nacionales de control de cáncer que estén integrados en las iniciativas de lucha contra las enfermedades no transmisibles y los otros problemas conexos. Recientemente, investigadores de una clínica en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, identificaron una nueva molécula para mejorar el tratamiento del cáncer pancreático ductal que representa más del 95% de los casos de cáncer de páncreas. Este cáncer de rápido crecimiento, generalmente mortal, es resistente a la quimioterapia convencional. Quien padece cáncer sabe que actualmente no hay estudios que demuestren que la actitud de una persona garantiza la supervivencia. Sin embargo, mantenerse optimista puede, en general, impactar positivamente la calidad de su vida a lo largo de su experiencia con el cáncer. Tómelo en cuenta. Para Radio y TV Chiapas, Adelín Pérez Padilla.